things could always be worse. I remind myself of this often, when I'm coughing, when I'm sick, when I'm hurt. I get my ass out of bed, meditate the crime out my head. There is no time to pretend, this life I came to end, so I should enjoy the time I have. I implore my best. No. Espera, ¿qué estás zapatillas? Sí, espera, nos tira Paquito la noche. Claro, ahora es la culpa de las zapatillas. Espera, que es que bota. Que no, que no, que. Que tú no eres equilibrio. Venga, yo también me voy a subir con bolsa. Venga, ya suéltate. Espera. Y tú solo. Espera. ¿Ya? ¿Estás grabando hace 3 años? Ay, ya aguantaba algo más que eso. Yo lo tiro. Yo con un puño en la mano. Yo no me acuerdo cómo era esto. Y con el pie, ¿te acuerdas que la hacíamos con el pie? Mira tu madre. Te sale mejor que a ti. Ah, que ella. Y la canta la canción y todo. Ayer es que empezaste. Pero... Buenos días. Bueno, pues. Ya estamos a 20 de abril, son las 11:11 de la mañana, se me han pegado un poquito las sábanas porque ayer se me olvidó por completo ponerme alarma. Yo siempre me pongo alarma, son las 10:30, más o menos, y se me ha olvidado ponerme alarma por completo. Y hoy tocaba subir lo de mi cumpleaños, pero bueno, ya lo tenéis publicado. Bueno, para empezar, esto, no os preocupéis porque es simplemente que hace unos días... pues tuve que hacer algún esfuerzo o lo que sea que me hice daño en la muñeca y llevo unos días pasándolo bastante mal, sobre todo por la noche, me dan dolor más fuerte y se me va para el codo y para el dedo y tal, y anoche no podía más y me puso David la venda, pero que me la voy a quitar en 2 segundos porque yo es que no aguanto tener una venda en la mano, vamos, no sé ni cómo he aguantado por la noche. Y bueno, ya que acabo de abrir el blog para ya contaros, voy a contaros lo que me dijeron ayer en el médico, para así ya terminar con, vamos, dejar el tema ya hasta que vuelva a ir otra vez al médico, y para que no se me olvide contaros lo que sé que estáis muy pendientes de que os cuente qué tal ha ido. Bien, pues eso, pues ayer fui al médico, al cirujano, me estuvo pues viendo, tocando, haciendo de todo, y estoy contenta por parte porque, bueno, pues me comentó que por lo que él, bueno, ella, porque era una mujer, ha visto, no es ninguna hernia, así que no tengo al final ninguna hernia. Que, por lo que se ve, que claro, ya no sé si es parte buena o parte mala, aunque supongo que es mucho mejor porque no creo que haya que, no hay que operar, y es mucho mejor y me quedo mucho más tranquila. Por lo que se ve, dice que puede que tenga algún trastorno, o bien del tiroides, o algo no esté funcionando correctamente, y por eso... Además, ella misma me lo dijo, porque me vio la barriga llena de los puntitos que os comenté, y por eso tengo los puntitos en la barriga, por eso he tenido toda la cara llena de espinillas, la espalda de puntos, que por lo que se ve puede que tenga algún trastorno del tiroides, que no sería la primera vez porque ya lo he tenido anteriormente. Y puede ser que esté investigando más fuerte o puede que sea un trastorno de cualquier otra cosa, así que me han mandado a hacer pruebas. Tengo que ir al médico, pero todavía no tengo cita. Tengo cita el día 24 para ir a mi médica, para que me mande a otro médico, para que me hagan todas las pruebas y todas las cosas. Así que hasta ahí, yo no sé nada más. Pero bueno, por lo menos estamos contentos de que no sean hernias, porque,
una hernia en la pared abdominal ahí abierta y la malla y todo eso no me hacía mucha gracia. Así que bueno, pues nada, que estoy muy contenta. Y nada, que vamos a empezar el día, que creo que hoy voy a grabar un vídeo y ahora por la mañana y que voy a desayunar, que me acabo de levantar y nada, que nos vemos a lo largo del día. Venga, empecemos con el día. Mira, grabo aquí porque David está dormido. Estoy atontada, ¿vale? No he grabado nada, 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 pero nada. Y ya son las 3 de la tarde pasadas, deberían de ser. La verdad, las 4 de la tarde. Resulta que me fui arriba a grabar el vídeo de que en mi móvil. Estaba precisamente en el canal. Bajé abajo, me puse a editarlo, me puse a hacer la comida, comimos, me puse otra vez a editar. Y llevo una hora editando desde las 3 de la tarde y se me ha olvidado por completo grabar. No voy a grabar la comida ni nada. Sí, es verdad que en el story de Instagram se ha hecho una fotito del atún porque he hecho atún a la plancha con acetito y perejil y arroz basmati, pero eso completamente se me ha olvidado por aquí. Si tengo la fotito la pongo por aquí, ¿vale? Y bueno, pues nada, después nos vemos, que voy a descansar un poquito yo también porque son las 4 de la tarde y a las 5:20 me voy a comprar. Espero grabaros bastante porque normalmente, porque se me ha ido la pinza. Cada vez que abro se mueve la puerta. Porque se me ha ido la pinza y no he grabado nada. Así que venga, voy a descansar un poquito. Hasta luego. Sabía que hoy no estoy grabando nada para el vlog. Perdonadme, pero es que está siendo un día súper productivo. Me he ido a comprar. Esta mañana grabé el vídeo de calle en mi móvil. Ahora por la tarde vamos a grabar el vídeo de calle en mi bolso. Tengo a la tita Merche en el váter, meando. Y nada, para aquí todavía algunas cosas por guardar. Pero bueno. Voy al baño, que me meto. Pues ya estamos aquí en la casa. Ya sabéis también. Y bueno, mirad, me he comprado esto de Árbol del Té, que me ha dicho hoy una Dalisette, la Dalisette Mónica. Para la cara, el pelo y tal. Y ahora le voy a escribir para ver cómo funciona y cómo se usa y tal. Porque no tengo ni idea. Mirad. ¿Qué coraje que haga Mira cómo se queda la botella. Sí, para si la reciclara. Y ala, pues bueno, hoy no grababa mucho la verdad, pero bueno. Así que vamos a cambiar, vamos a ponernos cómodos y a ver algo en la tele. Yo ya me he puesto el pijama, David se va a duchar y voy a ir a los Jessie Kim a las 10:30. No sé si los veréis, la verdad es que a mí me entretienen bastante. Y ahora voy a pediros por Instagram consejo de lo del el árbol del té. Voy a pediros ayuda a ver por Instagram a ver qué me dicen. Luego igualmente quiero saber qué opináis vosotros porque muchas de vosotras no estáis en Instagram. Y bueno, pues también quiero saber qué uso le dais vosotros. Así que venga, vamos. Y bueno, pues nada, vamos para arriba. Tenemos ahí dos carros del Mercadona. ¿Para qué tendremos nosotros dos carros del Mercadona en la casa? Pues hemos ido a comprar al Mercadona, acaso hecho sin ir en el coche, porque mañana, no, el domingo necesitamos en los carros. Y si queréis saber para qué lo necesitamos, pues tenéis que ver el vídeo. Muchas de vosotras me habéis escrito diciéndome más o menos cómo usar el aceite de árbol del té. Pero ninguna de vosotras ninguna me ha dicho cómo usarlo para la cara. Como tengo este bote, pues no sé si echarle aquí unas cuantas gotitas, remover y utilizar esta crema. Pero claro, es que la crema que yo estoy utilizando ahora es la de la Arnie. De todas maneras, como me habéis dicho, muchas formas para el pelo. ¿Para qué más? Para el pelo y eso, pues la utilizaré. Y bueno, voy a desmaquillarme y ahora ya nos despedimos hoy. Debo perdonar, pero no hemos grabado nada. Perdonadme. Así que bueno, ahora después nos vemos. Y bueno, voy a estar en la cama. La verdad es que hoy ha sido un día de no parar. No me ha dado tiempo a pensar ni siquiera en grabar. Así que lo siento. Mañana intentaré grabar un poquito más. Aunque parte de la mañana creo que la voy a usar para editar el vídeo que hay en mi móvil, porque me he puesto a editarlo hoy y se quedó todo el rato parado el editor. Y me estaba poniendo de los nervios, literalmente de los nervios. Entonces voy a intentar mañana de nuevo hacer otro trocito y otro trocito y así poquito a poco para tenerlo pronto. Y nada, que vamos a descansar. Me he echado mi crema, me he lavado los dientes. Me he puesto mi aparatito, me he desmaquillado, me he echado mi crema de mano. Buenas noches. Buenos días. Bueno,
Ya casi son buenas tardes, son las 12 menos 10 y me acabo de levantar. Pero todo tiene su porqué. Hoy me quedo en la cama porque estoy con la menstruación. Y desde que tuve el aborto tengo las menstruaciones muy, muy abundantes. Me quedo sin fuerza, anoche me mareé un par de veces y tal. Y esta mañana estaba que no podía, abría los ojos y no había manera. Entonces he dicho, mira, que porque una vez que te quedes en la cama descansando tranquila. Así que he decidido quedarme en la cama tranquilica y son las 12. Así que bueno, voy para abajo a editar un poquito. A ver, voy a desayunar, que voy a desayunar. Si normalmente no desayuno, no voy a desayunar a las 12. Bueno, no sé, ahora echaré un vistacito a ver. Así que venga, vamos para abajo. Acaba de llegar David y lo que he tardado en hacer la comida. Para él, lomito y patata. Y para mí, corderito. Corderito y patata. La verdad es que, aunque parezca que es mucho, no es mucho porque en verdad luego las de palo no tienen nada de carne. La que más esto. Madre mía, qué rico me ha salido. Madre mía. El lomito para mi David también me ha salido muy rico porque también le he echado ajillo y perejil y aceite del bueno bueno. ¡Ay! Y tú a tu cama, que tú no comes cordero. Así que bueno, vamos a comer y el día se está poniendo feo, 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 regu, regu. Y bueno, estoy ahí todavía editando el vídeo del Kai, mi móvil, que me está costando la misma virgen. ¡Shh! Croqueta en el sofá, ¿no? Venga, a tu cama. ¡Shh! Baja del sofá. Venga, que te está acostumbrando. Así, bueno, pues nada, ¿qué vamos a comer? Míralo. Oye, a tu cama. Venga. Oye, a tu cama. Dile que a su cama. Tira a tu cama. Venga. Venga. ¡Uy! ¡Cama! Tira. Venga. Venga. A comer, David. Qué malo es. Bueno, pues ya nos arreglamos. Estamos aquí en el McDonald's. ¿Cómo no? Se te ve reflejado ahí, ¿no? Nada más frío un poquillo. Una hamburguesa de pollo para David, una de tenera para mí. El heladito para mí, que estoy enganchada al helado. Y ahora va David a por su cono. ¿A que sí? Porque si no, no puede comerse el cono con la hamburguesa a la misma vez. Pero yo sí puedo. Y aquí están. Mañana es el día. Ya veremos a ver cómo me queda y qué es lo que me hago. Que al final lo vamos a hacer en casa, con la merch. Y bueno, vamos a comer, que todavía según media hamburguesa no me espera. Bueno, mira, estando en el Mediamán, hemos rentabilizado. En el Mediamán. En el mercado que no tiene metido. En el Mercadona hemos. ¿Dónde hemos estado? En el Mazonas. Estoy muy contenta. Hemos rentabilizado la visita porque llevo un tiempo ya buscando una balanza de peso, una báscula, que se la había Tamara de Clarín y no había todo el rato. Iba al Mediamar y estaba agotada. Justamente he mirado ahí y está disponible recogido en tienda en 30 minutos. Que también lo he intentado hace unos días y también me decía que estaba totalmente agotada. Es decir, que la he comprado porque la quiero comprar por ahí y no en la tienda. Porque en la tienda me cobran 14,90 y por online me ha costado 11,75. Así que creo que a ella le costó 8. La pillaría en oferta o lo que sea. Así que bueno, pues vamos hacia la otra punta de Granada a por ella. ¿No? Claro. Que bueno, tardaremos unos 15 minutillos en llegar más o menos, ¿no? Sí. Aparcamos y todo eso, pues al final estará casi. Tardamos una vueltecilla por allí y estará. Así que bueno, pues nada. Vamos a coger el coche y nos vamos. No le iba a decir a David de cómo me iba a pintar el pelo, pero al final, como ha venido, pues. Pero bueno, Tamara en la foto no la ha visto ni nada, así que tampoco sabe muy bien cómo quedará, ni sé yo cómo quedará, claro. Así que bueno, vamos a coger el coche y ahora nos vemos ya con mi basculita de peso, que me la estoy comprando porque se me rompió el otro día la otra. Bueno, acabamos de llegar a la casa, es bastante tarde, son las 1 y 25 de la mañana, hemos estado en casa de mi madre cenando y viendo el vídeo antiguo nuestro de YouTube y al final hemos venido súper tarde. Mira, os tengo que enseñar la balanza, que al final no la hemos comprado y os tengo que contar lo que ha pasado. La verdad es que me he ido súper mosqueada de allí, he tenido una pequeña bronca con los muchachos de allí. Yo no sé por qué, siempre me pasa todo a mí y he flipado, y ahora os cuento. Esta es. ¿Veis? ¿Ves todo esto? Lo pesa el músculo, la masa, el agua,
Tiene memoria para 10 personas. Y voy a ver qué tal es. Voy a abrirla. Lleva un libro de instrucciones que tendré que leérmelo. Porque quiero guardar lo del David y lo mío. Así que tendré que leérmelo un poco. Y mira, está chula, ¿verdad? Así que después la probaremos o mañana, ya que hoy hemos comido mucho. Que no registre tanto peso. Mirad, os voy a contar lo que no ha pasado. Me voy a sentar aquí un poquito. Mirad, resulta que eran las 7:15 y yo me puse a mirar, pues a ver si lo tenían en un centro comercial que teníamos cerca, para ver si lo tenían allí para ir a comprarla. ¿Qué pasa? Que en tienda cobran 14,90 y por internet 11,75, que es verdad que es poco dinero, pero como no entiendo el por qué cobran más, igualmente yo hubiera la tienda a comprar online, pues entonces digo, lo hago online. Entonces, días atrás yo habíamos ido a la tienda y no había, si estaba la de muestra, etcétera, etcétera. Ayer justo yo miré si estaba para pedirla online, creo que ya está aquí, porque había una opción para pedirla que en 30 minutos estuviera disponible en tienda, ¿no? Y no estaba, solo estaba disponible en Sevilla. Y claro, ahora viene Roque sin chá de comer. Entonces, estando en el Madonna, me he puesto a mirar, digamos, miras por casualidad, para ver si está y no darnos la vuelta tontamente. Y me había y ponía que estaba disponible en 30 minutos en otro centro comercial, que los pillaba un poquito más lejos, pero bueno, pues 30 minutos, como hemos contado, 15 mientras vamos y tal, pues nada. Te dice que cuando te llegue, me llega un correo, me dice que cuando esté disponible lo que es la báscula, que te manda un mensaje y para que vaya por ella, ¿no? Y que más o menos tarda unos 30 minutos. Pues nada, nos vamos para allá y me llega, estando en el aparcando, me llega el correo de que ya está disponible, que tengo 7 días para pasarme por mi tienda a recogerlo. Tal que voy para allá, le digo para una recogida online, le doy el DNI y me dice, no, pero esto también no está preparado, esto hay que esperar una hora. Y le digo, no, ¿cómo voy a esperar una hora? Primero que el muchacho de principio ya me ha atendido mal, porque de repente dice, ¿qué era? No sé qué, así hablando fatal. Digo, una báscula. Dice, es que aquí no hay nada, no sé qué. Digo, bueno, dice, ¿pero te han avisado que venga? Digo, sí. Aquí tengo el correo, se lo voy a enseñar y nada. No, no, pero es que sí que esperas por lo menos una hora que se prepare. Es que no sé qué. Y yo hablándole, y el muchacho sí me pasaba de mí. Digo, pero vaya, pero no te vayas, que te estoy hablando, dime algo, no sé qué. Y me dice la compañera, ahora viene, espérate, que ha ido a mirar. Digo, es que las cosas se explican bien, no se va una persona andando corriendo y me deja a mí ahí hablando sola. Digo, es que al final voy a tener que hacer una reclamación porque me están tratando muy mal. Aquí viene el muchacho de nuevo. Viene el muchacho de nuevo y dice, no, es que por mucho que a ti te haya llegado el mensaje, los 30 minutos hay que esperarlo desde que te llega el mensaje, no sé qué. Digo, es que el mensaje me llegó a las 7:25 y son las 8:15. Digo, ha pasado ya más de 30 minutos. No, 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 a ti te ha llegado al menos cuarto. Al menos cuarto me ha llegado que tenía que esperar. Digo, madre mía, mira. Digo, pero es que lo que tienes que hacer es hablar con respeto, no hablar mal y tal. Total, que viene una chica. Otra chica, diferente, no a la anterior, mamá, y me ha dicho, mira, disculpa, que tenga igual, que es que está muy muliado. Digo, muchas gracias, en fin, así es como se hacen las cosas. Si tú tienes que explicar las cosas bien, porque estás cara al cliente y no te trata como más tratado, porque es como yo le he dicho, yo no tengo culpa de cómo hace vosotros aquí las cosas, de cómo llega. Yo solo sé que me ha dicho en 30 minutos, dices que lo has hecho esta tarde. Digo, pues claro que lo he hecho esta tarde. Si pone disponible en 30 minutos, pues disponible en 30 minutos. Y encima, hablando ahí con una muchacha por el bajín, y lo importante que será la báscula, no sé qué. No, pero si yo vengo de otro pueblo aquí a por ello, porque me estáis diciendo que la tenéis en 30 minutos, pues yo vengo. Otra cosa es que me hubiera dicho, mira, pues no nos ha dado tiempo a prepararla, porque esto funciona de esta forma, que el mensaje no llega más tarde, date una vueltecilla y ahora te pasa. Pues yo perfecto, sin problema, me voy, me doy una vuelta y al rato vuelvo, ¿no? Pero las formas, las malas formas, de verdad que yo no entiendo cómo puede haber a gente así, porque de verdad me parece muy maltrato el que me han dado. Y bueno, dicho esto, os voy a enseñar lo que hemos comprado en Lidl. Mirad, David se ha comprado esto, que es un juego de destornilladores de precisión, que vienen chiquititos, y plano y todo eso, que muchas veces necesitamos para empalmes de enchufe o para cosas así pequeñas y no tenemos. Y estaba a 5,99 y estaba al 30%, 4,19. Luego, yo me he comprado esta muñequera, que no sé dónde está, estará por ahí. Esta muñequera de mano, porque la otra me estaba pequeña y esta te la puedes apretar lo que tú quieras. 1,99, así que está bastante bien, la verdad, 2 euros. Y hemos comprado un Kinder Bueno. Y nada más.
Así que bueno, la verdad es que me parece que se han portado súper mal. No entiendo por qué siempre todo nos pasa a nosotros. Lo único que pido es que me hablen con educación, ¿no? Pero bueno, que ahora me ha llegado el correo y cuando... de qué tal la experiencia y tal, y lo voy a comentar porque creo que así... yo si tengo que protestar, protesto, porque... no hay que tratar así a la gente. Tú puedes tener un mal día y tal, pero no tienes por qué tratar así a la gente. O por lo menos yo no lo he hecho nunca. Así que bueno, dicho esto, me voy a poner el ordenador porque me está dando un quebradero de cabeza el vídeo de que hay en mi móvil, porque grabo la pantalla del móvil y cuando lo paso al ordenador se ha grabado mal. Vamos, un lío. Pero bueno, este vídeo lo tengo que sacar yo por mi Dalisette. Así que nada, es que me voy a hacer eso y a leerme las instrucciones de la balanza. Ahora nos vemos. También hemos comprado un helado, pero es que como mi David lo había guardado en el congelado, se me ha olvidado por completo. En el Lidl hemos comprado este, la otra es chocolate y falta porque, bueno, hemos comido en casa de mi madre. ¿Vale? ¿Y para qué baja la araña? Quería hacerme algo hoy. Madre mía, me llega a picar y me da algo. Y encima se ha grabado mi chillillo. Porque he sacado el helado. He sacado el helado del congelado y justo cuando lo he sacado pensaba que había caído hielo o algo para arriba. Porque veía algo. Digo, será una pelusa. Y de repente he visto la araña súper cerca. Uf, odio la araña, de verdad. David, la voy a vigilar hasta que baje. Además, qué grandecilla. Yo tengo aracnofobia. Odio las arañas, ¿vale? Bueno, voy a esperar a que vea a David a matarla. No la quiero perder de vista ya. Mi salvador. Está aquí, arriba. ¿Tú qué? Que tú no llegas al techo. ¿Sácala, no? ¿O cómo mata a la araña? Ahí en el techo. Ha subido para arriba. La tenía en mi cara y ha subido con su telaraña, ¿sabes? ¡No, no, 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 David, que cae! ¡David, David! ¡Ah, oh, David, David, David! ¡David, tío, no, David, macho! ¿Por qué hace esas cosas? ¡Tío! ¡No, macho, no! Yo me voy de la cocina hasta que la encuentre. ¡Ay, por Dios! ¡Esa ha volado seguro! Es que, ¿por qué hace, tío? Mira, que... mira, mira. ¿Dónde, dónde? Mira. A ver, no, no, mentira, sí, mentira. Sí, sí, sí. Que no, que no, que no me engañe. Cariño, no. Es una araña. No, no, a ver, ¿dónde está? No, no, que es mentira. Bueno, pues nada, vamos a ir a la cama, son las 2:22. Yo estoy intentando buscar una aplicación que me grabara la cámara del iPhone. Madre mía, que cara tengo. Porque lo que trae por defecto para grabar, cuando graba y paso el vídeo al ordenador, hagáis caso a mi cara. Se ve mal, al principio se ve mal, y si por ejemplo grababa una ventana y una puerta, solo se ve la puerta, la ventana, ese trozo de la ventana no aparece y me ha traído de cabeza desde ayer. Así que me he dejado una aplicación y por lo que se ve ahora va bien, pero no puedo grabar cosas largas porque si grabo algo largo luego no se guarda y se pierde. Así que tengo que hacer un trocito a trocito, así que ya mañana lo haré porque son las 2:30 de la noche. Yo no moré las instrucciones, llamo configurar el peso y lo hemos pesado y toda la pesca. Y vamos a mimi y damos mimi y damos mimi 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 mimi. Madre mía, lo que yo lo quiero. Venga, vamos mimiando. Vamos a coger cargadores porque, y más que es que no tengo batería, es que me quedaba aquí haciéndolo, pues no tengo batería ni ganas tampoco, que son las 2:30. Me duele el ligadillo. Me duele el ligadillo de pollo. Aquella se tumba en su cama. Bueno, pues nada. Buenas noches. Voy a dejar ya la cámara aquí. Y mañana nos vemos. Mañana será otro día. Humans are taking advantage of each other and of the earth. And now as our brains begin to evolve, I wonder if we will all realize what this is worth. Will we solve the equation of Earth? I say yes, it only makes sense. Beyond cents and dollars, back to the beat makers and potters, back to the origins of our fathers and freedoms, not least.